Gracias. Hola, Guille, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Calor nada más. Buenas noches, Terrible. profe. Sí, buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, gente, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Pudieron practicar lo que es base de datos? Al menos ahí crear una tabla, consultarla. Sí. Seguro por detrás hay otros conceptos que saltamos, muchas cosas en la teoría, pero también queda tratar de. Pasa que por detrás también hay un análisis, ¿sí? Un análisis del problema, ¿sí? Que nosotros estamos planteando, ¿sí? Aparte que hay otros pasos por seguir que te había dicho. Por ejemplo, que eran las formas normales, ¿sí? Y así podemos extendernos mucho, mucho más. Nos avisaron, bueno, uno de los temas que se va capaz de eliminar, bueno, en realidad se elimina, es lo de clave foránea, ¿sí? Las tablas, no las vamos a hacer con una integridad referencial, porque, bueno, por detrás hay. Pero, digamos, es un poco difícil, capaz ahí al armar el DER, ¿sí? Los que pueden armar, pueden armar las tablas sueltas y indicar si es de uno a muchos. Ahora lo vamos a ver, un ejemplo, creo que tengo un ejemplo ahí. Otra cosa, bueno, eso. Eso por una parte. Bueno, hoy es el coloquio. Vamos a venir el coloquio. Creo que tuve muchas consultas de eso, así que, bueno, lo podemos hacer tipo 9. Si tienen alguna duda, podemos empezar a preguntar. Si no, de acá en adelante ya es todo proyecto. ¿Sí? Si tienen alguna duda de práctica, del práctico, si lo estuvieron realizando, podemos ver si hay algún ejercicio. Podemos ver algún ejercicio, pero ya quedaría. Yo tengo la duda de para poder subir los repositorios, si es que hay que descargar Git o solo con el GitHub ya está. Nosotros no había. Para instalar, para trabajar con Git, primero tenemos que instalar Git, ¿no? En nuestra computadora localmente, trabajamos con Git y después trabajamos, subimos a Claro, porque no me tomaba los. Claro. Había hecho una pequeña prueba y como que no me tomaba eso. Claro. Y después para lo mismo para este QLite, pues hay que descargarlo para poder crear las bases de datos. O sea, si bien lo descarguen lo que es el Visual Studio Code, la extensión creo que es, pero solamente descargué el archivo en la computadora para poder que usted nos había iba a mandar un video que nos mandó para poder instalarlo bien. Sí, eso, les mandé ese video en el grupo. Y a ver, no tengo para probar, yo tengo instalado, pero en realidad lo que te permite el SQLite, lo que nosotros bajamos, era un Excel, un punto Excel, un instalador en el cual te permitía, o vos puedes trabajar y crear de ahí. La base de datos, pero debería servir sin instalarlo. ¿Sí? Debería servir sin instalarlo. ¿Sí? Así que probá, sin instalarlo. Digamos, no se instala. Lo único que hicimos, se bajaron tres instaladores, punto exe, con extensión Excel. Solo puse una carpetita punto C, en la carpeta C, una carpeta CRC, y después puse un path en nuestro environment, ¿sí? En las variables de Windows, en el entorno de variables de Windows, vos le pones el path y le indicas dónde vas a tener, cuando hagas referencia
el PowerShell o una consola de un símbolo de sistema, vos ahí llamas por, tu por su nombre, SQLite3, y pone el comando que tiene eso, y eso se ejecuta. Pero eso, pero sí, debería servir sin instalarlo. Debería, digamos, ir a modo demostración a ver si querían investigar, tomarlo, ¿sí? Pero sí debería servir bien si querían probar, digamos, ¿sí? Porque la base de datos a veces tenemos que hacer un open y recién se crea en el Python. Pero no es necesario. Y después el tema de Git, sí es necesario tener instalado Git localmente y con GitHub también. Sí, hay que tener. Yo creo que descargando, si no quieren usar comandos, usan el desktop. Yo creo que ahí ya viene el instalador, instala todo. El instalador le dice, instalamos, te falta Git. ¿Sí? Y te va a instalar todo. Pero bueno, veamos, me pasemos si quieren. A ver, buenas noches. Yo aquí ya anda perfecto el SQLite. Aparte, exactamente, podemos ver, si quieren, por medio de comando, podemos ver el SQLite 3, pueden, ¿sí? Era a modo informativo, algo, ¿sí? Pero con la librería de Python estamos, que ¿sí? se puede trabajar. Capaz, no, ya viene incluida el SQLite 3 en Python. Hoy estuve viendo todas las librerías de Python. Ahí aparece SQLite 3 así. Digamos, no es propia de Python. ¿No? Así que no va a ser necesario hacer nada más. Pero bueno, a ver, veamos. Puedo mostrar algo que, bueno, vamos. Mostremos hasta que sea el coloquio. ¿Sí? Bueno, el coloquio tampoco quiero, como le digo, hoy acá la mayor importancia es nuestro proyecto. Por eso quiero que le pongan pila a los proyectos. ¿Sí? Al proyecto, que puedan presentar algo, algo que ustedes. Porque el proyecto ustedes lo están haciendo. Que ustedes van a decir, bueno, planteo esta solución y a ver cómo la voy a programar. ¿Sí? Lo que me siguen un poco, bueno, y el profe hizo esto, a mí, para mí está mal, o quiero modificarlo, no quiero que haga esto, sino voy a modificarlo en vez de mostrar hola, va a mostrar hello en otro idioma, pero lo voy a modificar porque yo quiero que estén en otro lenguaje. A ver, pero bueno, veamos. Así que no es necesario instalar ese SQLite 3. Lo que hay que hacer es con la librería de Python, ¿sí? Importarlo. Bien. Bueno, veamos. Ahí voy a traer el. Vamos a traer mil programadores. A ver, vamos a traer sí, bueno, acá estoy navegando. Vamos a traer el proyecto, ¿sí? Entonces, recuerdan que habíamos colocado Supermars M5, ¿sí? Y acá hacemos un open con Visual Studio Code. A mí me gusta abrirlo de ahí, siempre botón derecho. Y decir que hablan en las carpetas se hablan de Visual Studio Code. ¿Sí? Por eso es que hago eso. Me resulta un poco más fácil o más cómodo. ¿Sí? Bueno, uno de los errores que tuve fue que no podía importar hacer estos imports. ¿Sí? De los paquetes. Bueno, lo que hay que hacer es, bueno, yo voy acá, voy a abrir una nueva terminal en nuestro Visual Studio Code. Vamos a ver. Abro una terminal. Sí. Y lo que voy a hacer es, que bueno,
Estuve trabajando un poco en mi otro trabajo y lo que voy a hacer es primero ver si no tengo nada. Sí, siempre hacíamos un git status. Este repositorio ya está sincronizado. Está sincronizado con Git. Localmente me toma los cambios y con GitHub arriba. Si quieren, podemos repasar esto también y volvemos a explicar. ¿Sí? Entonces, para ver si hay cambios localmente, hago un git status. Bueno, tengo algunos cambios. ¿Sí? Tengo algunos cambios. Y acá se va a complicar un poco porque, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Sí? Vamos a hacer un git add, ese primer comando. Lo que hace es pasar de un trait, pasarlo a track, ¿sí? Que esté traqueado nuestro cambio. Si hacemos de vuelta un git status, cambiaron de colores, ¿sí? Son verdes, antes estaban rojos, ahora son verdes. Bien. Y después de esto, lo que debíamos hacer era un git commit menos m, ¿sí? Y poner algún comentario. Muchas veces lo que hacemos es poner tres puntos, un punto, ¿eh? Muchas veces. Pero bueno, eso no es lo recomendable. Siempre es bueno poner algo. Nos trabajamos en equipo. Bueno, yo voy a poner tres puntos porque no terminé de hacer las cosas. Pero a veces nos exigen hacer muchas veces commit. Por eso es que a veces no sabemos qué poner. Bueno, pongamos tres puntos. Eso va a hacer que está pendiente nuestra tarea. ¿Sí? De esos cambios hay que tener cuidado. Bueno, después hacemos un git push. No, no, no voy a hacer un git push, perdón, porque eso va a enviar al repositorio y yo quiero traer. Sí, bueno, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Y ahora lo que yo debería hacer, yo guardé mis cambios localmente, pero yo no hago un push, sino lo que tengo que traer los cambios que hicieron mis otros compañeros. Y lo que yo debo hacer ahí es hacer un git pull. ¿Sí? Acá pasa algo interesante. Es algo interesante porque esto pasa y se llaman conflictos. ¿Sí? Bien, para que lo tengan, se llaman conflictos. ¿Sí? Y cuando sucede un conflicto es porque capaz no sabe qué colocar el git. Digamos, justo este archivo fue eliminado, yo lo traje y tiene el mismo nombre, o no sabe qué cambio poner. El cambio actual que está guardado localmente o si el cambio que viene de mis otros compañeros. Justo trabajamos en un mismo archivo y agregamos dos líneas de código en la misma línea, digamos, dos líneas de código en la misma línea o dos líneas de código en la misma línea y no sabe qué colocar el git, ¿sí? No sabe qué hacer, si coloca el cambio de local o el del GitHub que trae de mis compañeros. Y lo que debemos hacer ahí es ir a solucionar manualmente estos merge, ¿sí? O nuestros cambios. Y como ven, acá, donde hay conflictos, aparecen con rojo. ¿Sí? La carpetita aparece con rojo, entonces si nos vamos a eso. Sí, voy a cerrar un ratito la consola y me aparece este cuadro. ¿Sí? Me dice, mirá, esto es lo que vos tenés ahora. ¿Sí? Este es tu cambio actual. Cambio ocurren, tu cambio actual. Este es lo que está en tu cabeza, en el feed localmente. Y esto es lo que yo traje del GitHub, del repositorio. De arriba de la nube. ¿Qué cambio querés que coloque? Me dice el git. ¿Sí? Esta parte ya no me sirve. Yo sé que no me sirve yo. Entonces yo sé, digo, bueno, esto no me sirve, entonces lo que debo colocar es. Muchas veces, si los dos cambios me sirven, acá me aparece, me dice aceptar ambos cambios. Podemos comparar los cambios. Y acá dice aceptar cambio entrante, el que viene del GitHub, del GitHub de la nube, o aceptar actual cambio, el de
que tengo localmente. Lo que yo voy a hacer es aceptar el cambio de entrante, porque viene del GitHub. Bien. Entonces, y seguro acá hay más. ¿Sí? Aparecen porque hay muchas líneas rojas. Bueno, yo voy a aceptar todos los cambios entrantes porque he trabajado. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? ¿Sí? Volver a mi terminal. Hacer un git status de vuelta. Y me dice que fueron modificados estas cosas. ¿Sí? Lo que voy a hacer es hacer un git add de vuelta. Un git commit. ¿Sí? Un git commit menos m. Traje cambios. Bien. Y git. Ahora sí puedo hacer un git push. Es un poco complicado, mientras que después empezamos a trabajar con Git y traer los cambios, y a veces, muchas veces rompemos. Una vez me pasó, ¿sí? Me pasó que estuve trabajando con mis compañeros en un proyecto grande. Y bueno, volví sin querer. No fue sin querer, no me di cuenta o no sé. Pero cuando vi, estaba mi proyecto, no tenía todas las cosas que habíamos hecho. Entonces lo puse y en la nube, cuando mi compañero me dice, no tengo mis cosas, y bueno, fue quedarnos hasta las 8 de la mañana tratando de resolver. Después subió las cosas, también sus cosas estaban vacías. Un compañero tenía un backup de un poco de código, lo subimos y logramos presentar algo. Pues pasa, ¿sí? Y uno ahí va aprendiendo de errores y después va tomando en cuenta, ¿sí? Algunas cosas, ¿no? Puede pasar, ¿sí? Sí. La versión sobre GitHub Desktop es súper fácil. No tenés que hacer nada de esto. Entras el archivo y te lo sube automáticamente. La verdad que está bueno. Estuve metiendo un poco de lógica al proyecto, así que si vos querés mostrar un poquito para ver cómo lo estoy instalando y para que vean, estaría bueno, para que me corrija y me vaya diciendo. Perfecto. Te escuchamos perfecto. Sí, yo lo escuché perfecto. Ustedes, nada, sí, se escucha fuerte, Matías, nada más. Sí. Pero bueno, lo que me dice Matías es que si podíamos utilizar el GitHub Desktop, que también es sencillo. Capaz que nos asusta un poco la consola. A mí me parece sencillo la consola y demás. Me parece fascinante. Pero podemos hacer desde acá, desde el desktop. ¿Sí? Vamos a hacer, la gente que no creó todavía su repositorio, ¿sí? La gente que no creó su repositorio puede crear desde acá su repositorio, ¿sí? Hacer un nuevo repositorio y crear, no sé, a mí me falta el de Cinemark, ¿sí? Cinemark CN5, acá vamos a trabajar Cinemark, bien, y bueno, voy a elegir en qué carpeta voy a tener. Voy a colocar acá donde está Supermark, ¿sí? Bien. Y podemos agregar un git ignore, si quieren, con algunas cosas acá. ¿Sí? Si quieren, vamos a instalar un readme. Esto sí me interesa. A ver, vamos a poner, este es lo bueno, Python. Bueno, vamos a hacerlo con un archivo readme solamente. Y voy a crear el repositorio. Fácilmente se crea un repositorio acá. No tenemos que estar, ¿okay? Y bueno, como ya está vinculado el desktop con la cuenta de GitHub, lo único que deberíamos hacer nosotros es hacer un publish, ¿sí? Publicar nuestro repositorio arriba. Hacemos ahí, no le colocamos nada. Acá le decimos si este va a ser privado, yo lo voy a colocar público, ahora ustedes si lo quieren colocar privado, va a quedar para ustedes.
ni alguna organización, ninguna, la descripción, vamos a colocar 1000 programadores. Bien, y voy a publicar mis repositorios. Bien, con esto hemos publicado un repositorio. Yo vuelvo acá, voy a hacer un... y entro al navegador y entro al GitHub. ¿Sí? Veo, voy a ver, acá vamos a hacer CineMark. Voy a ver que se me ha creado mi repositorio y no tuve que venir ni a GitHub, no tuve que ir ni colocar ningún comando ni seguir algunos pasos. ¿Sí? Lo único que tuve que hacer en el desktop es iniciar sesión con mi cuenta de GitHub y crear nuestro repositorio. ¿Sí? La gente que no creó el repositorio lo puede hacer de esta manera también. Muy fácil, digamos. ¿Sí? Mucho más sencillo. Sí, reconozco que es más sencillo, pero tiende a... ¿sí? Comando parece un poco más... ¿eh? Un poco hack. Pero bueno, este es mucho más sencillo manejar hasta que nosotros podamos aprender y ver todo lo que es. Hay mucha gente que le gusta la interfaz. ¿Sí? No discuto. No soy más de los comandos, pero en este sentido está bueno. Lo que vamos a hacer es poder... Bueno, voy a abrir mi Supermark CM5 ahora. No, Super CineMark. Vamos a actualizar acá. ¿Dónde está CineMark? Acá está. Lo voy a abrir con esto. ¿Sí? Entonces, a la gente que le falta crear el repositorio, lo puede hacer con el desktop. ¿Cómo instalamos esto? ¿Sí? ¿Cómo instalamos esto? Entramos y buscamos en Git, buscamos en Google, GitHub, desktop o de escritorio, y no llega acá. Bien. E instalamos. Sí, van a tener que ser de 64 bits. Van a tener que tener un sistema operativo de 64 bits. Eso sí. Sí. No hay forma de. No he probado si hay alguna de 32 bits, pero sí es de 64. Bueno, entré a mi carpeta en mi CineMark y lo que voy a hacer acá es crear una carpeta en la cual se llama Database, o la podemos llamar Bases de Datos. ¿Sí? Y vamos a crear un archivo. Acá va a manejar todo SQL.py. ¿Sí? Y acá vamos a hacer el class, ¿sí? ¿Sí? Base de datos. ¿Sí? Mi clase se llama base de datos. Estoy haciendo un poco diferente a la demás, ¿no? Y voy a colocar paz. ¿Sí? Por ahora, solamente quiero hacer un commit a mi repositorio. Entonces, si yo vengo acá a mi desktop, al GitHub Desktop, detectó el cambio, y lo único que tenemos que hacer es escribir algo acá. ¿Sí? Esto sería el commit. Cuando nosotros hacemos un git commit -m, sería esto. ¿Sí? Entonces acá escribimos creando clases o creando código para la base de datos. ¿Sí? Para la base de datos. Y colocando ahí, podemos hacer un commit a nuestro branch, o nuestra rama, se dice. ¿Sí? Hicimos commit, pero está localmente. ¿Sí? Lo que debemos hacer es hacer un push. ¿Sí? Tenemos este botoncito y hacemos un push. Bien. Y ahora, si nosotros nos vamos a nuestro repositorio, acá, en nuestro browser, en nuestro navegador, en nuestro Chrome, vemos que se sumó nuestra base de datos, nuestra carpeta base de datos, nuestro comentario creando código para base de datos. Entramos acá y tenemos nuestro archivito. ¿Sí?
Todo eso es lo único que hacemos con los comandos, lo podemos hacer acá, es lo mismo, sino que acá tenemos una interfaz. Tenemos muchas cosas, podemos crear nuevas branches, ¿sí? Las nuevas branches, acá podemos poner develop, ¿sí? Una branch develop, bien, en la cual voy a crear esta branch que va a partir de main. ¿Sí? Va a tener lo mismo, es como que yo estaría clonando mi rama master. ¿Sí? Debo publicar nuestra branch. Lo que hacen estas branch, o yo crear otra branch, ¿sí? Es que yo tenga códigos separados. ¿Sí? Por ejemplo, yo en mi master, yo voy a pushar o voy a mezclar mi código en mi master cuando yo ya tengo mis cosas listas para producción. Y cuando yo ya diga, bueno, ya esto está para producción, ya no tira error, no hay error de sintaxis, la lógica está bien y muchas otras cosas más, bueno, recién lo pusheo a mi, lo mezclo, se dice un git merge, lo mezclo con mi branch master. Si no, yo debería tener una branch de desarrollo, ¿sí? En este caso, develop. En este caso, yo no toqué mucho estos temas de branch, ¿sí? Para no confundirlos, pero está bueno que se lo diga. Si ustedes quieren trabajar en una sola branch, está bien, ¿sí? No, tengan cuidado, si trabajan en grupo, tengan cuidado, porque si no, se van a perder código. ¿Sí? Me ha pasado perder esa vez. Lo bueno que teníamos backup, pero hemos trabajado mucho toda la noche. Pero bueno, sí pueden crear otras branches y hacer commit a esa branch. ¿Sí? Ideal es tratar de tener los cambios actualizados. ¿Sí? Podemos crear otra branch acá. ¿Sí? Si yo coloco ahora acá, en vez, voy a colocar de, voy a definir mi función. Pero, ¿en qué branch estoy trabajando? Estoy trabajando en la branch develop. Acá abajito el Visual Studio Code, que dice. ¿Sí? Pero bueno, acá vamos a poner, vamos a pasar el nombre de mi base de datos, vamos a decir cell, punto, nombre, y acá vamos a colocar el nombre de mi base de datos. Perfecto. Bien. Y ahora, si venimos, me detecta el cambio acá al desktop, y yo debería hacer el commit, voy a colocar tres puntitos solamente, hago un commit, pero me dice, yo estoy haciendo un commit en develop. Ahora pusheo y voy a ir al Chrome. ¿Sí? Voy a ir al Chrome. Me voy al Chrome. ¿Sí? Pero como estoy parado en mi branch main, no ha tomado los cambios. ¿Sí? Miren acá, sigue con paz. Pero si yo me muevo, cambio de branch acá, voy a ver mis cambios. ¿Sí? Después yo debería unir esas dos branches, hacer el merge de esas dos, y ahí voy a tener el código que hay en develop, lo voy a tener en main. ¿Sí? Muchas veces en realidad se trabaja así. ¿Sí? Pero bueno, no quería involucrar lo que branch, creo que alguien me preguntó qué son las branches. No quería meterme mucho al tema porque es lo que pueden hacer es eso, ¿sí? Si son en grupo, trabajar los cuatro en una branch y después unirla. Si no, tengan cuidado, ¿sí? Si van a trabajar en una branch, yo les confío que, o sea, si trabajan en una branch, tengan cuidado, pero siempre tienen que tener actualizado su proyecto, ¿sí? Llegar y díganle a sus compañeros, yo ya subí mis cambios, tráiganlo, no se olviden de traerlo. Están trabajando en grupo. Entonces, el otro compañero que debería hacer un git pull
Bien. Pero bueno, era lo que hice yo al principio, ¿sí? Llegué y dije, bueno, acá yo no tenía actualizado localmente lo que yo trabajé en la otra computadora. E hice un git status, guardé mis cambios primero. Si había cambios, a veces no hay cambios. E hice un git add, un git commit y después hice un git pull. Traje los cambios y recién pude pushear, mezclé, resolví qué cosas hicieron, ¿sí? Pero es así, con el git es, está bueno, ¿sí? Pero el desktop ayuda bastante, como le digo, pudieron crear un repositorio nuevo, ir directamente sin comandos, pudieron publicarlo en el git. Así que espero tener ya todos los repositorios de todos los grupos. Entremos a ver. ¿Sí? No lo sé. Así que ahora, por lo menos esta semana, espero tener todos los repositorios. ¿Sí? Bien. Hay bastantes. Está bueno. ¿Sí? Estuvieron trabajando, están atentos. ¿Sí? Pero traten de hacer eso, gente. Si no lo entendieron con comandos, háganlo con el git desktop. ¿Bien? File, nuevos repositorios, como si estarían creando una carpeta ustedes. Crean el repositorio y después lo publican en GitHub. ¿Bien? Muy bueno, muy buena observación, sí. Me olvidé de explicar de esto, creo que quedó. Pero bueno, igual vamos a entrar el módulo siguiente, la otra semana, de GitHub con Scrum. Así que vamos a ver eso. Todas estas cosas de vuelta. Teoría. Capaz que ahí quede ya un poco ya la teoría. 8:40. Bueno, otra duda que me preguntó Sergio era, bueno, si descargan esto, Sergio, yo al instalar, porque es un punto .exe, seguro te va a pedir instalar Git. Entonces, si quieres, quieren usar desktop, son libres. La idea es crear el repositorio y que lo tengan. Bien. La otra duda es, bueno, bueno, algo más me pregunto, Sergio, que no. Yo había preguntado sobre SQL también, pero bueno, se explicó que se lo podía directamente como importar. Exactamente. Habría que probar. Me decís cualquier cosa. Si vos no instalaste el SQLite 3, probá directamente. Debería andar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, debería andar. Claro, claro, lo descargué, pero todavía no lo instalé, por lo que había que reiniciar la computadora y quedé ahí con que iba a seguir los pasos. Claro. Quedé ahí todavía que no lo instalo. Perfecto. Si no, directamente lo haces, lo importás y listo. ¿Sí? Bueno, yo tengo el copilot, voy a desactivarlo. A veces es un poco tedioso tener el copilot. Ayuda mucho, ¿no? A veces tiene mucha idea, a veces manda cada fruta. Pero bueno, es hasta que aprende y empieza a verlo. Bueno, ¿qué es eso? Lo que quería explicarle, tuve un problema y sigo teniendo, no sé si yo no estoy, pero por ejemplo, yo tengo acá en login, tengo mi clase de rol y yo quiero importar database, SQL database y poder usarlo acá, como esto, ¿sí? Entonces, yo tengo acá un if y digo, utilizarlo. Utilizar la clase, instanciarlo y quiero probar directamente en esta clase. Acá, cuando yo doy ejecutar, me tira que es que database no es un módulo, ¿sí? Es un módulo, porque Python maneja módulo y este es un paquete, ¿sí? Para que Python interprete que este es un paquete, debemos poner un índice, ¿sí? Pero
le vamos a poner este archivo, -init-py. Bueno, yo había colocado, yo estaba probando, sigo con este error o capaz no estoy interpretando, pero la idea es, como en Python todo es un objeto, lo que hacen mucho es colocar directamente las funciones. ¿Sí? Colocan las funciones y interpreta que es un objeto y trae, y nosotros debemos importar esa función. Pero, lo que hice yo es, a ver, crear acá un menú, y acá sí me importó bien, digamos. Dije que desde el paquete system.login role, que me importe la clase role, pude instanciar un role y debería crear un role. ¿Sí? Entonces, acá ya pude crear directamente un role. Ve que me pide el alta de role, me va a pedir el nombre. Esto está un poco mal. Ya está mal. Un poco mal. Está mal. ¿Sí? Porque yo a mi clase no debería instanciarla con algo. Lo puedo colocar los parámetros por default, colocar los vacíos e instanciar una clase vacía y luego usar los métodos. ¿Sí? O directamente empezar a crear acá. ¿Sí? Crear acá el role, crear acá el cliente en el menú. ¿Sí? Todavía no hice este proyecto que estamos siguiendo, no hice mi con Tinker. En el otro proyecto sí está, pero me trabé un poco con eso de importar las clases. Pero bueno, consejo para ustedes, colocar a todas sus carpetas un archivo init para que nuestro Python entienda que eso es un paquete. ¿Sí? Eso es un paquete. Este init creo que está de más, pero bueno, he colocado init a lo loco, a ver. Ah, bien, este paquete también, acá también deben ir los init. Bueno, empecemos a desarrollar, a ver, bueno, empecemos a ver un poco lo que es la base de datos de Supermark. A ver, voy a traer, creo que vamos a hacer un poco justo. Voy a traer una imagen que he traído. ¿Sí? Vamos a traer y mostrarle que es un diagrama de ER. No vimos un ER. Pero bueno. Vamos a abrir. Ahora le muestro, ahora le... Bien. Bien. Este sería un diagrama de ER. Bueno, yo saqué un poco de acá, en realidad saqué de acá, digamos, lo que es nuestro Supermark. Puedo decirle que este es la base de datos de acá, base de datos de mi seminario, de la facultad de... Yo he pensado también, por eso capaz que me involucro más en lo que es ventas, pero es una aplicación web con .NET Core y después con Vue.js. Y esta era mi base de datos. Y lo que hacía este supermercado era controlar las ventas y después controlar las compras que también hacía este supermercado. ¿Sí? Pero mayormente es eso, ¿sí? Podemos colocar más tablas, ¿sí? Se debería hacer más extensa, pero bueno, hasta ahí dije yo no programo más. Pero bueno, para el inicio de sesión, ¿sí? Lo que vamos a tener es una tabla rol, ¿sí? Una tabla rol, ¿sí? Que va a tener un ID rol, un nombre, ¿sí? Un nombre, ese rol, y una descripción y una condición o un estado, podemos decir. El estado va a ser activo, desactivo, puede ser 1 o 0. ¿Sí? Ese rol, por ejemplo, nosotros en un supermercado
vamos a tener varios roles, ¿sí? Por ejemplo, el administrador que maneja todo, él va a manejar las ventas, maneja la alta de cliente, va a manejar las compras, él va a poder ver todo, es el dueño del supermercado y él quiere ver todo, ¿sí? Después vamos a tener el vendedor, pero el vendedor debe tener restringidos sus vistas, ¿sí? O las cosas que él va a hacer. Él no va a poder ver las compras porque es un vendedor. Aunque capaz en la vida real es otra cosa, pero bueno, acá no. Muchas veces hay un solo vendedor y hace el vendedor, hace la compra, se posiciona, se vende. Muchas veces no debería ser así, pero bueno, el vendedor lo que va a hacer es dar de alta al cliente, realizar las ventas, ¿sí? Capaz alguna facturación, ¿bien? Eso, ¿bien? Ingresar los productos o artículos, ¿bien? ¿Qué va a hacer el comprador? Bueno, en este caso nosotros no tenemos comprador, no me interesa tanto el comprador, o el encargado del depósito, podemos decir, el encargado que llega a la mercadería y debe stockear para que luego sea vendida. Ese otro rol que podemos tener. Bien, pero acá yo identifiqué dos nada más en Supermark, una consigna, administración y el vendedor o el cliente también podemos tener, pero acá tenemos cliente. Ese rol, acá va a estar el usuario, porque el usuario se va a loguear en el sistema. El sistema, ¿sí? Un rol puede tener muchos usuarios, pero un usuario puede tener un solo rol, ¿sí? Digamos, un usuario, usuario Guillermo, es el administrador, ¿sí? Dueño del supermercado. El usuario Cristian es el vendedor, tiene el rol y va a poder hacer esto, solamente esto, ¿sí? Bien. Ahora, yo lo que debería hacer es, cuando se realiza una venta o un ingreso en mercadería, podemos decir, pero no vean el ingreso, una venta en mercadería, yo quiero saber el administrador quién la realizó, ¿sí? Y yo lo tengo en la tabla usuarios. Bien. Entonces, en mis ventas voy a tener que tener un ID de usuario, ¿sí? Esto era una clave foránea, ahora ya no va a ser foránea, solamente vamos a tener que colocar el ID de usuario. Y si nosotros hacemos select, quiero traer, ¿cómo se llama este usuario? Select, asterisco, from, usuario, y ID de usuario igual al 15, y bueno, voy a traer los datos del usuario 15, ¿sí? Pero con eso vamos a poder traer los datos. Ahí podemos unir también, ¿sí? No es necesariamente que estén relacionadas, ¿sí? Bien, pero bueno, ahí tenemos nuestro ID usuario. Después yo tengo una tabla persona, ¿sí? Una tabla persona que tiene un tipo de persona. Pueden obviar esto, porque nosotros la persona que vamos a tener es un cliente. Que no vamos a tener, porque acá yo había colocado tipo de persona, porque era un proveedor también, ¿sí? Podía ser cliente o proveedor. Si era proveedor, podía ser un ingreso de mercadería en nuestro supermercado, ¿sí? En este caso, nosotros acá esta tabla podemos tener solamente cliente, una tabla cliente, a la cual va a ir a venta, ¿sí? Entonces, por eso es que están estas dos tablas, de ingreso y detalle de ingreso. La pueden borrar, ¿sí? La podemos tachar para que no la vean, ¿sí? Pero está bueno, les muestro todo para que ustedes también, si en algún momento quieren controlar las mercaderías, pero ahí pueden hacer inventarios, inventario de stock, movimiento de inventarios, y hay un montón de secretos por ese lado también, ¿sí? Y entonces acá después ya tenemos ventas, y también tenemos nuestro ID de clientes. Ese ID de cliente va a ser el ID de esta persona o una tabla cliente, como ustedes la quieran llamar, ¿sí? Yo creo que coloqué tipo de persona. Voy a cambiar eso. Capaz voy a colocar cliente. ¿Sí? Pero a nosotros nos interesa esta parte. A ver, vamos a hacer un lápiz. Bien.
Lápiz, lápiz. Bien. Esta parte me interesa a nosotros. ¿Sí? En Supermarket. Y en Cinemark puede ser también. ¿Sí? Esta parte no la veamos porque es más respecto a lo proveedor, inventario y esas cosas. Bien. Esto es la tabla de ventas de la que nos interesa. Esta tabla de ventas es la que me interesa, lo que acá el que tiene más ojo es nuestro administrador, el dueño quiere saber todo, quiere saber. Entonces acá es donde vamos a tener que tener guardado todas las cositas, ¿sí? Todo lo que vendemos, ¿sí? Acá vamos a tener que decrementar nuestro stock de nuestro artículo, vamos a tener que ver las fechas, horas, cuántas ventas realizó, el total, la venta mayor, el cliente que más compra, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos ahí creo que 3 ítems para cumplir nada más, pero acá es el circuito, ¿bien? Es lo más importante de esta tabla por eso. Entonces acá, lo que una venta va a tener muchos productos, esta es mi tabla de productos, yo lo puse como producto, acá está como artículos, ¿sí? Una venta va a tener muchos productos, ¿sí? Una venta va a tener, perdón, una venta tiene muchos productos y un producto puede estar en muchas ventas, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace una división, ¿sí? Se coloca, se rompe ese mucho a muchos y se coloca una tabla intermedia que se llama detalle de ventas, que va a tener estas dos claves foráneas. En este caso va a tener 2 ID, uno el ID de ventas y el ID de producto. ¿Sí? No vamos a hacer claves foráneas, ya comenzaron a hablar en chino. Bueno, perdón. Pero bueno, perdón, Ricardo. Pero bueno, en sí es este. Pero bueno, le estoy dando para que ustedes puedan armar esta base de datos, ¿sí? Bien. Entonces, un producto puede estar en muchos detalles y una venta puede estar en muchos detalles. Bien. Y después los productos los voy a dividir en categorías. Bien. Pero con esto, la gente que hizo Supermart, creo que, a ver, pueden tener otras cosas. Creo que muchos me decían, bueno, tener una tabla o una tabla del administrador y que pueda ver las otras tablas. No, créate una sola tabla. Muchas veces hay algo que se llama en la base de datos unir. Creo que es una de las... Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos administrador, tenemos el vendedor y tenemos el encargado, nosotros podemos unir esas 3 tablas y convertirla en una sola, ¿sí? Convertirla en rol. ¿Sí? Creo que es una de las, algunas de, no recuerdo, debería recordar, como, pero bueno, algunas, pero es así. ¿Sí? Bien, pero partiendo de esto, de la base de datos, ustedes ya deberían poder programar, ¿bien? Ustedes deberían poder programar, no saquen todas las cosas. Algunas cosas están de más, por ejemplo, los impuestos. ¿Sí? Ustedes si quieren saber la fecha de una venta, el número de comprobante, no sé, si quieren poner un número de comprobante, el tipo de comprobante puede ser factura, ticket común, ¿sí? Una factura X. ¿Sí? Pero por eso nada más yo puse esto. ¿Sí? Lo mismo el comprobante, el tipo de comprobante, el serie de comprobante, estas cosas. Que ustedes puedan saber la fecha que se realizó, el total y el estado de esa compra. ¿Sí? Acá deben analizar también porque una compra tiene 2 estados. ¿Sí? Puede ser anulada o realizada, podemos decirlo, o exitosa. ¿Sí? Puede cambiar, digamos, mucha gente que anula una compra, viene y devuelve los productos y debemos anular nuestro... ¿Sí? Cuando anulamos esos productos, lo que debemos hacer es sumarlo a nuestro stock. Ricardo,
Está perfecto. Pero bueno, quieren guiarse, capaz, de ahí. Y bueno, eso es lo que hice acá. Una vez desarrollado nuestro DER, ¿sí? Una vez desarrollado ese diagrama, o ese, ¿sí? Ido y luego hice lo escrito, ¿sí? De la base de datos, ¿sí? Dije, bueno, debe create, importe mi clase que tenemos acá, esta clase, bien, create table, y la empecé acá a crear las tablas. Hice un archivo py en la cual voy a usar eso, abrí la conexión a la base de datos y empecé a crear nuestras tablas. Y en este caso, la tabla role, que tiene ID role, integer, primary key, auto increment. Ahora lo hacemos. Ahora hacemos esto. Lo que podemos hacer ahora, que ya son las 9, veamos o tomémonos un tiempito de ver el coloquio. ¿Sí? Así podemos descansar un poco y ver de vuelta esto. ¿Sí? Tomar de vuelta. Vamos a ver el coloquio. ¿Sí? Pueden entrar a la plataforma. Sí. Entran a la plataforma. Sí. Entran a la plataforma. Y díganme si se ve el coloquio. Bien. Bien. Entren a tareas. Acá tareas. Bien. Y ven el desafío número 4, módulo 5. Ya fue ese coloquio. Bueno, este es el coloquio. Ya fue. Bueno, pero ¿lo pueden ver al coloquio? Estoy grabando el chat. ¿Pueden ver el coloquio? Eso quiero que me digas. Pueden sí, ver el. Perfecto. En evaluación está. No en tarea o en evaluación también está. Perdón, pues me cortó internet. Sí, estamos viendo el coloquio, Juan. Sí. Este es el coloquio. Sí. Si lo pueden ver, lo que vamos a hacer es, bueno, no sé. A ver. Bien. En tareas, Matías. Acá. Miren, gente. Acá hay una manita. Le dan clic acá, a ver. Se descarga el CSV. Acá en cotización se pueden descargar el CSV. ¿Sí? Y ustedes deberían devolver. Bueno, leamos un poco y tratemos de razonar así después ustedes lo hacen y lo suben como tarea. Pero súbanlo, ¿no? ¿Sí? El fichero cotización CSV a mí tampoco me aparece. Ajá. Vamos a ver. Vamos a colocar esto. En tareas, ¿no? Comisión CN5 tareas. Bien. A ver ahora. Ah, perfecto. Estaba invisible. Bueno. Leamos un poco. Sí, el fichero cotización CSV contiene las cotizaciones de la empresa IBX 75 con las siguientes columnas. Nombre,
nombre de la empresa, el nombre, que es el nombre de la empresa, final, que es el precio de la acción al cierre de la bolsa, máximo, que es el precio máximo de la acción durante la jornada. Después el mínimo, que es el precio mínimo de la acción durante la jornada. Volumen, que el volumen al cierre de la bolsa y efectivo, la capitalización al cierre de 1.000 euros. Bien. Me dice que debemos concluir una función que reciba el fichero cotización y crea un fichero nuevo en formato CSV con el mínimo, el máximo y el promedio de cada columna. Con el mínimo y el máximo de cada y el promedio de cada columna. Lo que debemos hacer es crear otro archivo CSV tomando este valor, el mínimo, el máximo, ¿sí? Y el promedio de cada columna. Debería sumar todos. A ver, acá estamos. Acá está la solución. El mínimo. El máximo. Veamos. No lo vi, la verdad, el coloquio. Ella era capaz de dejárselo como tarea. Pero bueno, la verdad que no lo vimos. Bueno, a ver, veamos, a ver si podemos entender. Me dice que el final, acá, esto es lo que tenemos que hacer. Mínimo, 27. Perfecto. Entonces, tenemos que tener el mínimo, el máximo y medio. Y, por ejemplo, el mínimo de cada columna. Si nosotros tenemos esto, tenemos que sacar el mínimo y el máximo de esas columnas. Bien, en este caso final, y lo coloco acá, ¿ve? Como que da vuelta, pero coloca el mínimo y el máximo. En este caso, el máximo de final sería 95 y ahora coloco 86. Ah, acá está. Sí. 8.665. Tarea. Apoyo la moción. Pero bueno, se entiende. Por lo menos así no estarían. La idea es esa. Sí, miren, gente. Es sacar el mínimo y el máximo de estos cuatro valores. ¿Sí? Hacer otro archivo CSV que diga mínimo, máximo, la media, ¿sí? Y sacar y colocar esa columna acá como fila y colocar, por ejemplo, en este caso, el mínimo de esta columna final de 77,28 y lo pongo acá, ¿sí? Y después sumo todo esto, lo divido y me debería dar este resultado, ¿sí? Quiero saber si se entiende. Y lo dejamos. Yo veo que es largo. Bien. Entonces, veamos. Si decimos la verdad, que la solución es así, correcta. Vamos a decir 95.95 más 8.668 más 37.28 más 167.1. Bien. Eso dividido 4. Bien. 2.242. ¿Sí? Quiero saber si se entiende. Bien. Bien. Profe, a mí no me sale el coloquio. El coloquio. En tareas. No, en evaluaciones, en tarea, en clase.
En tareas, profe. No, en evaluaciones. En tareas, ahí, en tareas estás. Sí, en tareas. En clase de tareas. Está planteando mal el ejercicio. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, baje. Habría que sacar el mínimo y el máximo nada más. De cada, de acciona, de hacer inox, ACS, arena, y luego sacar el promedio, que sería dividido 2. O sea, quedaría la media. Claro, pero la media entre los cuatro valores. Este valor, este y este. ¿Sí? Ah, la media entra. Esto como ejemplo es lo que están poniendo ahí, porque en el CSV es una lista bastante, es un poco más larga. ¿Es más larga? No, no lo vi. Bueno. A ver. Veamos. Sí, son como yo me estoy enterando recién. Son una. Ah, bueno. Son 20. 36. ¿Dónde está eso, profe? Ese Excel. Acá. Acá. Profe, se puede hacer trampa y sacar los resultados del Excel y simplemente. No, usted tiene que pasar código. Tiene que pasar código. El mínimo, el máximo. Sí, tiene que pasar código. El mínimo, el máximo, digamos, sería el mayor y el menor de estos valores. ¿Sí? De esta columna, el mayor y el menor de estos valores. Después ustedes deberían sumarlos y dividirlo por la cantidad que es el promedio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer. El mayor y el menor de estos cuatro valores. Ustedes lo que deberían ahí, lo complicado capaz es recorrer por columna. ¿Sí? Ustedes deberían ir recorriendo esto y porque nosotros hacemos por fila. ¿Bien? Entonces, pueden ir recorriendo por filas y ir preguntando, bueno, este va a ser el menor en la primera instancia y después ir preguntando, digamos. ¿Bien? Lo veo un poquito. Yo recién me estoy enterando de la consigna. Pero después de eso, cuando ustedes tengan los valores, lo que deberían hacer es, ¿sí?, pasar otro archivo. ¿Bien? Confunde porque en la fila nos queda con mínimo y en la columna nos queda también con mínimo. En la fila también queda con máximo y en la columna también queda con máximo. O sea, como que el mínimo y el máximo se repiten en la fila y en la columna del resultado. Resultado, profe, el resultado. Exacto. Ajá. No se repite. Mira, el mínimo de esta columna, esta columnita, a ver si me deja esta. ¿Cuál es? El mínimo de esa columna sería justo 3728. ¿Sí? Y lo coloco acá. Y el máximo de esa columna es 8668. Lo coloco acá. Ahora, no, yo me refería a los rótulos. Como los rótulos son lo mismo, o sea, las etiquetas. Ah, estos sí son lo mismo. Claro. Bueno, estos van a ser lo mismo acá. Por eso, a lo que era cabecera de columna, lo vas a tener. Vas a ser fila. Y en columnas, o sea, lo único que se agrega es la media nada más, pero se agarra dos columnas que estaban arriba, digamos, que estaban apareciendo. Sí. Bueno, colocan el mismo nombre, podemos decir menor y mayor, valor menor, valor mayor. Claro, sí, no, por eso eso me decía que confundía. Claro. Sí, bueno, la tabla se le puede dar algún nombrecito para no... O mareaste, pero nada más. Sí, si quieren poner menor, mayor, valor mayor o valor sí, menor. Sí, valor menor, valor mayor, si quieren poner. Sí, pero bueno. Exactamente, valor mayor. Exactamente.
¿sí? No, deben presentar la persona que dijo acá en el Excel, no, deben presentar código, deben presentar algún código. Pero bueno, no está difícil, vamos a dejar como tarea, ustedes lo deberían subir, está visible, lo suben, ¿sí? Lo suben, háganlo, espero, pero no suban el archivo hasta no estar seguros. Bueno, súbanlo más o menos si tienen algo hecho. Vamos a hacer hasta el jueves, viernes. Viernes hasta las 12 de la noche. Si no está subido, subo la tarea. ¿Sí? Viernes 23:59. El jueves de diciembre, dicen ahí. Hasta diciembre, viernes, viernes 18, viernes 18, ¿sí? Viernes 18 de noviembre, cerrada la tarea, ¿sí? No, viernes, ya sábado, me dice Rosa. ¿Pero por qué? No, viernes. Hagan. Bueno, sábado hasta las 12 de la noche. Sí, ahí está. Bueno, viernes hasta 23:59 van a tener que subir la tarea. Háganlo tranquilo, piénsenlo, planteenlo, practiquen. Yo les voy a dar capaz ahí un poco el podio. No había visto. ¿Sí? No había visto. La idea es hacer dos funciones. Recuerden, quieren usar Colab, que usan el User Studio Code, úsenlo, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Vamos, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿sí? Recuerden descargar este archivo, acá está el archivo de cotización CV. ¿Se puede importar librerías como el Pandas? No. Sí, es para visualización. Sí, pero... Sí, lo puedes tener... sí, lo puedes visualizar con Pandas, pero en realidad nosotros tenemos el import CSV. Vamos a andar bien. Traten de hacerlo con CSV. Bien, bueno, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Más si lo suben acá, a ver. Acá. Ahora subo el archivo, seguro lo van a poder ver acá. A ver, veamos acá. Voy a subir. Usan un Colab. Está bueno Colab. Así que, ¿sí? Pueden subir en Colab, pueden verlo. Tengan cuidado eso. ¿Sí? Porque acá, cuando usted cierra una ventana, se va a eliminar, descarguenlo. ¿Sí? Y acá podemos ver. Ah, no se pudo. Hay algo mal. Parece que está, a mí se me hace que es esto. Máximo. Se colocaron acento. A ver. Pero bueno, a ver. ¿Cómo se usa el UTF-8? Porque creo que es el problema que tenemos con la codificación. Creo que cuando lo abrís le pones UTF-8. Le pones ahí open. Le decís cómo no. Ah, hay algo bueno. Mal. Pero diferente. Bueno, no lo podemos abrir acá. Para archivo. A ver, vamos a subirlo de vuelta. No sé por qué no lo deja. Pero bueno, ahí me fijo. Profe, ¿viste que el archivo tiene algunos con comas y otros con puntos los decimales? Ajá. Mira, ¿cómo, o sea, lo tenemos que cambiar a eso?
Mira vos. Encima hay algunos que tienen más decimales y otros tienen dos o uno solo, digamos. Sí, el punto es... los miles sería, digamos. Los miles, exactamente. Y bueno, habrá que modificar esto. Hay otro que dice 392 en Indra, dice 392.06, o sea, sería 0.06, ¿qué no? En la columna, en la 24. Este, 9.56. Dice 392.06, sería 392.06. El volumen sería... Hay que preguntar, ¿no? Pero para mí sería 1000. Digamos. Pero no, no es por esa lista. No es por esa lista. Son nada más que 4 o 5 registros, creo que son. No llega hasta ahí. En la hoja del práctico. Claro. No, con, ¿no es con esta? A ver. No, sí. No es con esa, no es con esa. A ver, veamos, de vuelta. Cotización. Cotización CCR. Dice que tiene 4 nada más. 4 empresas. Claro, pero el archivo no lo dan. Claro, vos tenés que el hacer archivo tiene 36. El coloquio con el archivo. No, este claro. Es el ejemplo nomás lo que dan en el coloquio. Claro, este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Con el archivo tenés que hacer con este archivo. Profe, sí. Disculpe, sé que lo estuve explicando, pero yo trataba también de entenderlo y no calculaba y no veo cuál es la congruencia entre el archivo inicial y el resultado, porque, por ejemplo, ¿de dónde salen, dónde están los valores de, por ejemplo, de la primera acción? No están. Es si agarra así al azar el de ACS o cómo es el tema, no entiendo, disculpe. ¿Este valor? Claro, porque esos son los únicos que tienen ahí una coincidencia, pero no sé, no me queda claro en síntesis qué es lo que va a haber que hacer. Sí, lo que debes hacer es de esta columna, hablando en columna, tienen que sacar el valor menor y mayor. ¿Sí? Ah, bien. El valor mayor y menor lo sacas, ¿sí? Y lo pones en otro fichero, ¿sí? Ah. Y sacar el valor y el mayor. Bien. Menor y el mayor. El menor y el mayor lo pones y armas otro archivo CSV. En este caso vos colocas las columnas, vos decís en la columna final. Vos tenés el menor es este, el mayor es este. Claro, ya, entonces el resultado va a ser este cuadrito nomás, pero el inicial va a ser toda esta tabla de 36 valores y el resultado va a ser una tabla así con esos pocos valores. Así. El ejemplo, exactamente. Claro, ahora sí. Ya, gracias. No. ¿Cómo normalizamos el CSV? Ese es bueno. Pero acá. Me pregunto y está bueno, porque me dice 392.6. ¿Qué es eso? ¿Sí? No. Creo que hay otro archivo. Buena pregunta. ¿Cómo tomamos eso? Y este, 480.21. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto? Igual, profe, creo que para la tabla no voy a necesitar esas dos columnas. Pero para, en el 8 dice Bea.Sabadell, dice 1.0165. ¿Esto cuántos decimales tomo? Acá. En el 8, sí. En el primero, en el final. En el 8, pero el final, que dice final, de la columna final. Sí, uno de los dos.
¿Y cuántos decimales? ¿Pero los cuento o no? En la fila 8, profe. Ese es el que está apretado, profe, que está seleccionado. Sí, sí. Viste que dice 1,0165, ahí ya son 4 decimales, digamos. Y en los otros, algunos tienen 2 o tienen 1. Perfecto. Sí, tomar los 4. Bien. La última. Sí, tomar. Sí, tomemos los 4. No pienso que habrá, no creo que habrá problemas. Va a entender, digamos, cuando comparemos, por ejemplo, este con este número, obviamente que este va a ser menor, ¿sí? El 1.065. No. No hagamos volumen y efectivo. A ver, veamos. Dice, contiene una función que reciba y crea un fichero nuevo con el mínimo, el máximo promedio de cada columna. Sí. Así entra volumen y efectivo, profe, ahí abajo dice. Volumen bueno, y hagamos así, como hace acá. ¿Sí? Tomamos decisiones, hacemos mínimo, máximo y media. Y si pregunto, capaz el volumen se mide de alguna forma diferente, como lo estoy viendo yo. ¿Sí? Y el efectivo, bueno, el efectivo está bien. El efectivo anda muy bien, ¿no? Si quieren hacer efectivo, lo hacen. Pero mi idea es hacer, hagamos esto. ¿Ok? Esto 3. Así no tardamos. Mi idea es que quede claro qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Sacar el menor. El menor y el mayor de estos valores. Después el promedio de esos valores y colocarlo en un archivo CSV. ¿Sí? En un archivo CSV. ¿Bien? ¿Sí? Es eso lo que hay que hacer. Veamos acá. Acá también está volumen, miren. Gente. O sea que se eliminan esas dos últimas filas. Así es. Bueno, el efectivo no. El volumen, ahí lo veo cómo es y se lo paso, ¿sí? Se lo paso bien, cómo hay que manejar el volumen, porque sí hay que hacerlo, mire gente, sí hay que hacerlo. Acá está, ¿sí? Tenemos que sacar el menor y mayor de cada columna y después el promedio. Lo que pasa, ¿bien? Como dice la compañera, no está bien escrito. Perfecto. Parece que es texto. No es número, sino que es texto. Perfecto, por eso esto es lo que deberíamos. Profe, el formato. ¿Y a través del código no se puede pedir que se cambie punto por coma? Lo vas a tener que hacer. Ah, ok. Para no estar. Si no, se puede modificar el Excel directamente. No, pues bueno. Lo complica más a nosotros. Y si podemos modificar el Excel, digamos, y cargarlo directamente. Bueno, hagamos eso. Pero el problema es el volumen, más que todo. Pero acá deberíamos probar, porque Python, si nosotros colocamos esto en Python, gente, yo sé que le va a complicar. A ver, nosotros decimos claro, real. Se usa el punto para los decimales, no la coma en Python. ¿No? Exactamente, está bien lo que dijo ahí Abby. Tenemos esto. Si nosotros hacemos real igual a float, bien, van a tener que sí o sí hacer esto. ¿Bien? Seguro va a saltar. Salta un error. ¿Sí? Si le ponemos punto, bien, nos falta error, ¿sí? Es por eso. Entonces, tengan cuidado con la coma. Entonces, creo que había un replace en Python, replace, ¿sí? str, string Python, ¿sí?
recuérdenlas. Bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, tenemos esto. Lo que vamos a hacer es 36,45. Y lo que vamos a hacer es, creo que primero va la coma. Y acá iría el punto. ¿Sí? Veamos si es así. Ya tardó mucho. 3.45. ¿Sí? Entonces, agarran esa columna. Todo lo que es coma lo convierten en punto. Y después hacen el float. O si quieren convertirlo primero. No, pero ¿no es más fácil modificar el Excel? Muchas veces te dan el Excel. Y no es idea modificar el Excel. No es la idea porque hablando de una situación real, a nosotros nos traen el Excel. Y mira, este es el Excel que presentan el Banco Macro. Y bueno, en vez de trabajar con punto, trabajan con coma. Entonces, vos en tu lógica de programa, vos tenés que hacerlo. ¿Sí? Si tiene 100.000 valores, cambiar 100.000 valores es un tema. Y sí. O más. Pero bueno, es eso. No le quitemos, tienen tiempo. Y en el caso de que tienen punto, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿hay alguna forma para sacarle el punto de esa? Porque, o sea, sí, ya los tomaríamos como enteros, pero como tienen el punto, si yo lo paso así, me va a tomar como que tiene decimales, ¿no? Como si fueran float. A ver, ¿dónde me decís, por ejemplo, un ejemplo? A ver, estoy buscando. En la de volúmenes, viste que tienen punto. Ese es el único que tienen punto, los otros tienen coma. Bueno, está bien. Si nosotros pasamos esa columna al CSV, con el punto nos va a tomar como que son valores decimales, que no, como si fueran float. Exactamente. Bueno, ahí dijimos que el volumen lo íbamos a dejar pendiente. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Sí, porque eso está mal escrito, sí o sí, porque si fuera punto decimal, ahí ya daría error porque hay valores de millones que tienen tres puntos. Y si es de miles, bueno, le faltarían un valor a los que están ahí sueltos. Es decir, evidentemente hay algo que está mal en esos valores. Perfecto, ahí Matías buscó. Exactamente, son todos números enteros. ¿Sí? El problema es este, 396.06. Ahí se confundieron con algo. Las dos últimas filas y solucionamos todo. Para mí que le falta el decimal, al que le falta los decimales deben ser ceros, y entonces por eso en Excel como que te lo ponen como 99, pero el último es cero, digamos. Puede ser por el Excel también, sí. Uh-huh. A ver, veamos acá. Estamos, vamos a abrir. Un archivo. En Excel. Capaz que está todo bien. No, está igual. No. Desde el estudio code yo lo abrí y me dio también igual, desde un TXT. Sí, está mal la columna volumen. Pregunto y le digo. ¿Sí? Bueno, ahí sí modifiquen si quieren. Saquemos la columna volumen o hasta que quedamos pendientes. Pero bueno, esa es la idea. ¿Sí? Los que tienen coma, tengan cuidado, pásenlo, reemplácenlo con un poco de código, una línea de código, ¿sí? Bueno, ¿sí? Además ni una línea, porque pueden hacer esto ahí, ¿sí? Bien.
y hacer ahí directamente el float. Bien. Bien. Profe, a volumen, si seleccionamos la columna y le ponemos general, ahí se convierten en números enteros sin puntos, digamos. Veamos. Acá. Sí, selecciona toda la columna desde arriba y ponerlo a todos en general, porque pasa que algunos creo que están como con formato general y otros con formato de número. Va con formato de número y con formato general. Viste que se te convirtieron en enteros. En teoría, claro. Si esos son miles o millones, son números enteros en Python, digamos que no. Entonces solamente quedaría modificar esos que quedan sueltitos y agregarles el cero, digamos. Los ceros en el caso de 122. Pues, a creo ver. Que es con 100. Pues sí que no le está poniendo los ceros. Para mí que le saca los ceros, digamos, que pasa hay veces en Python. Va en Excel, perdón. Bravo. No, la verdad, ahí me ganó, porque no. Entonces acá, faltaría un cero. No, generalmente hace eso cuando tiene formato y uno lo pone a los ceros antes, pero después, a menos sí. Que sea decimal. Eso. Capaz que... Sí, pero como la mayoría es de miles, para mí que es por eso, digamos, que le falta los ceros. Sí, sí, ser. Por lógica es así, pero bueno, no sabemos qué es lo que han querido hacer. Y pegaron encima de uno de España, nada que ver con Argentina. Pero bueno. Vamos a decir que hay una lucha de España, profe. ¿Quieren trabajar aquí? De paso de Excel. No modifiquen acá la coma. Modifiquenlo en el Python. Pero bueno. ¿Tiene el archivo modificado? Bueno, ahí subo. Ahí está. Dejamos ahí. Guardar. ¿Cómo está? A ver si es así. Yo sabía que llevaba mucho tiempo el coloquio, por eso que no me animaba. Se ha tenido todo calculado, profe. Sí, yo sabía, por eso que no quería. No quería. Era algo. Lo principal es que yo le digo siempre capaz de ese proyecto. Sé que están con tiempo, tienen un mes. ¿Sí? También era para saber si los alumnos estaban atentos también. No, yo, la verdad es que recién. Yo, si hubiera hecho un parcial o haciendo esto, entro ciego a programar por el tiempo. Añadir documento. Entro a programar ciego. Pero no sé. Bueno. A ver, se los paso por el chat. Así no estoy ahí viendo este archivo modificado. Igual después me van a pedir, yo lo sé. No sé cuál era el archivo de cotización CSV. Me lo van a pedir. No, algo tiene el archivo, está endemoniado. No se sube. Bueno. Bueno, entonces así, gente. Hasta el viernes, ¿bien? Son 3 días. ¿Bien? Igual voy a ir, algo voy a programar, le voy a pasar algo de código. ¿Sí? Acá lo vamos a subir en esta carpeta. Un poco endemoniado este archivo. Bien, listo. Voy a entrar al Drive. Ay, capaz de que haya que sitiarlo. No, no creo. Si yo le pasé tantos archivos, bien. Respecto, sí. Bueno, si hacen algo en el. ¿Por dónde? Por la plataforma.
texto, ¿no? Por la plataforma, fíjense que tienen para subirlo. No lo suban al Drive porque yo le debo todavía un coloquio. No terminé. Pero sí, súbanlo por acá por la plataforma. ¿Sí? Van a ver que van a poder subir por la plataforma. A ver, veamos. ¿Sí? No. ¿Pueden subirlo? Fecha de vencimiento ya ha pasado. Bueno, vamos a modificar eso. Ahí está, enviar tarea a Bagen. Enviar tarea. Esto ya lo hicimos. Siguiente. Lo suben. Pero descarguenlo de el drive. Al archivo modificado. Veamos si acá que abre. Un poco endemoniado este. Ahí está lo que decía. Macarena. Miren cómo lo representan. ¿Sí? Bueno, el CSV. Pero bueno, si caso, están en silencio. ¿Qué están haciendo el coloquio? Bueno, gente, entonces veamos. ¿Tienen tiempo? Me preguntan. Y si modifican el archivo, bueno, coloquen una aclaración. Proof. Modifiqué el archivo. La coma lo puse como punto. Bueno, está bien. ¿Sí? Pero como sí, pero la idea es esta, que muchas veces nos pasa esto, ¿sí? Nos traen un archivo y nosotros no tenemos que salir de eso, ¿sí? Tenemos que ir, investigar, ver, cambiar. En el Python, como dicen, son 100.000, bueno, hay que cambiar 100.000 puntos, coma puntos, ¿sí? Convertirlos, hacer una lista, hacer un diccionario, tratar de resolverlo, ¿sí? Porque nosotros el archivo nos lo traen así y es intocable. Si nosotros modificamos algo y ya capaz viene, pero el contador nos dice, pero ¿por qué modificaste este archivo? Y no, podemos hacer una copia de ese archivo, modificarlo, pero guardar la copia. Pero bueno, ese es un tema, a veces manejar el tema de archivos no es mi fuerte. Pero es como le digo, lo que deben hacer es eso, seguir. Y capaz que haya una función, no sé, hacer un replace del punto por coma por punto y después fijarse. Sí, coma por punto. Pueden hacerlo acá también. Bien. Pero bueno, aclaren. Modifiqué el archivo, puse en el CSV. No hice el código Python. Bien. Bueno, ese era el coloquio. Yo sé que muchos ya hicieron todo lo mal, pero bueno. Es una tarea obligatoria, no quería verlo. Creo que es tedioso un poco. Bueno, a ver, debes seguir viendo un poco nuestros, recuerden subirlo a la tarea. ¿Sí? Así que, ¿quién para practicar? Para profesor, dame de nuevo el coma por punto en colab, que no lo vi. Acá. Esto. En el Excel lo modificó. Deberías aclararlo. Si no, a ver, yo lo que hice era esto. Esto. Puse esta función. Sí, usted va a llegar por ejemplo, la fila, esta fila, este número. Va a aparecer este número. 95.5. ¿Sí? Bien. Y eso ustedes deberían colocar. El primer parámetro.
va el carácter o la palabra que ustedes quieren, reemplazar. En el segundo parámetro, el parámetro que quieren reemplazar. Ah, bien. Y ahora reemplaza coma, porque y ahí lo pueden hacer en float directamente. Bien. Sí. Lo va a borrar. A ver, veamos. Lo borra, 95-95. Es un replace. Pueden hacer un find. Es jugar. Acá hay mucho, aparece mucho lo que es el STR. ¿Sí? Pueden hacer un find. Hay muchas cosas. Bien. Pero bueno, con esto sale fácil reemplazar la coma por punto. Bien. ¿Listo? Bien. Bien, listo. Suban, suban. Hasta el viernes tienen. A ver, podemos modificar. Me dicen si tienen algún problema para subir. Sí, si tienen algún problema para subir. Ocho de noviembre. Valores enteros. 18. Bien. Bueno. Ahora. Perfectamente. Está fácil el ejercicio. Yo sé que muchos estaban preocupados, habían practicado, además tuve muchas consultas. Yo le decía, bueno, tranquilos. Tuve muchas consultas sobre el coloquio. Estaban, le habían comentado algo a algunos compañeros que estaba difícil. Se habían enterado. Yo, la verdad que no lo vi. Recién lo estoy viendo. O sea, muchos, ya habían muchos profesores lo tomaron. Bueno, a ver, gente. Vamos a empezar. Vamos a ver. Hoy tenemos que ver base de datos, por lo menos en nuestro proyecto. ¿Sí? Tenemos un diagrama de R, se lo presenté. Muchos no tienen para hacer un DER. Si quieren instalar MySQL Workbench, ¿sí? Ese es un poco tedioso también instalar Workbench, ¿sí? Download. Instalan MySQL Workbench, ¿sí? Y acá lo abren y pueden hacer. Bueno, acá están. ¿Sí? Acá tienen las plataformas. Deben entrar acá, instalarlos. Bien. Dan acá. No thank you. Bien. Pero la idea es si quieren usar. Lo bueno de esto es que ahí dejarán el MSI o el setup. Y pueden instalarlo. Si no, bueno, una vez instalada, pueden usar la herramienta, algo que se llama ingeniería reversa o una reversa. ¿Sí? Pueden, la había hecho mostrada esto la otra vez. Y pueden agregar un diagrama acá. ¿Sí? Y empezar a bajar las tablas. ¿Sí? Bien. Si no, buscamos algo. Bien. Busquen ver, no busqué ver online.
base de datos. Bien. Vamos a dar el visitar. Creo que es este. Bien. Dar un diagrama. Lo mismo. Bien. Vamos a discutir un poco. Es decir, right. Ponerlo un poco para que cargue. Así que comprar. Perfecto. No me deja. Veamos acá. Bueno, entonces armemos un diagrama de él. Esto tengo que consultar. Bueno. Iniciar más tarde. Ah, bien, visitar. Si no entran a una página incógnito y pueden, seguro a mí ya se me venció mi periodo de prueba o algo. Pero bueno, no carga. Eso es lo maravilloso de internet. Pero bueno, veamos. Está. Ahí Pablo encontró esta. Esta es la, esa justo mismo te estaba viendo este Pablo. Sí. No carga. Así que pueden hacer, bueno, acá entró a luchar. Documento en blanco. No, que mi internet anda perfecto. Ahí está. Anda un poco lento en internet. Bueno. Esto sigue cargando. Está genial. Bien. Entonces, lo que vamos a, acá en el diagrama de R, lo que vamos a tener son, a ver, vamos a ver acá. Acá tenemos nuestra base de datos. ¿Sí? Vincula la base de datos. Qué bueno. Sí, el archivo endemoniado, el internet. Está perfecto. A ver, base de datos. No me deja. Vincula datos. Una función premium dice. Ojo, no voy a poder. A ver. Veamos, contenedor inteligente, importar datos, diagrama de flujo. Y no me da acá para hacer en los diagramas de red. Bueno. El día. Bueno. Mientras que carga esto, ¿alguna duda, algo que, cómo están avanzando sus proyectos? Bueno, a ver, veamos acá, puedo sacar el diagrama en blanco, a pedir. Me dicen cualquier cosa. Sí. Bien.
Ahora están en silencio y eso preocupa, ¿eh? Bien. A ver, vamos de vuelta. Biblioteca de figuras, estándar, figuras en uso. No hay nada. No. Bueno, parece que para ver, vamos a estar. Y acá no me deja nada. Bien, vamos a ir con nuestro draw. IO. Y veamos si ahí nos deja crear. Ver. Vamos a ver esto. Llama el flujo, diagrama entidad de la ciudad. Ah, está bueno. Bueno, a ver, veamos. Vamos blanco, crear. Vamos a cerrar. Crear un nuevo diagrama, diagrama en blanco, crear. Bueno. Dice que es. ¿Qué quiero? Un archivo XML, me dice. Perfecto. No vamos a poder crear. Y más tarde. Ah, bueno. Diagrama de flujo, y acá tenemos la relación de la entidad. Bueno, la OIO. A ver. Entidad, bueno, el diagrama entidad relación, lo que vamos, el diagrama entidad relación, lo que vamos a tener son entidades, y en este caso tenemos entidad acá, entity, y ahí vamos a tener que poner el nombre de nuestra tabla o de nuestra entidad, ¿sí? Muchas veces al nombre de nuestra tabla lo identificamos como identidad. En este caso, cliente. ¿Sí? Después, esto vamos a borrar. Después acá vamos a tener los atributos. Y acá solamente van las columnas. ¿Sí? Por ejemplo, el ID, el nombre, ¿sí? El apellido. ¿Bien? Entonces, así van a ir armando el diagrama de entidad relación, no vamos a relacionar las tablas. ¿Sí? Bueno, tampoco por sí misma. Y así vamos a ir colocando. Ustedes lo que deberían ir presentando. Y por ejemplo, si cliente, o bueno, dijimos que venta. ¿Sí? Ventas. Nuestra tabla ventas iba a tener atributo un ID de ventas, guión bajo, bien. Un ID de ventas, después lo que va a tener es un ID de clientes. Pero no voy a hacer esa relación de unos a muchos. Solamente ustedes deberían presentar las tablas. Pero si hay alguna relación entre las tablas, lo que van a hacer es colocar el ID de la tabla correspondiente a la tabla. Es, en este caso, ID cliente. ¿Sí? Bien. Y así van a ir creando la otra tabla. En este caso, Supermar. Y después Cinemar. Lo mismo para Cinemar. Bien. Para las ventas de entradas, ustedes deberían tener el nombre de cliente. Entonces ahí van a tener que tener ID de clientes, pero no van a hacer la relación, sino colocar solamente la ID. Bien. Vamos a leer un poco. Si quieren, si hay alguna duda sobre la consigna, es ahora. Pero la idea es, después venir. Pasa que yo ya traigo. La idea es venir y crear una carpeta database, un archivo init,
y crear un archivo. Bueno, yo hice una clase SQL en la cual maneja todas las operaciones que yo pueda hacer en mi base de datos. Y ahí me crea un archivo en el cual crea todas las tablas. Solamente voy a crear todas las tablas. En este caso, creo la tabla role. Lo que vamos a hacer es crear, no vean, vamos a traer acá, hacer un DB, ¿sí? Me conecto a mi base de datos, supermatch.db, y digo punto create, ¿sí? Tabla, esta es mi función, SQL, que crea la tabla, ¿sí? En este caso, le voy a pasar el nombre de la tabla y la columna de la tabla, ¿sí? Y voy a tener acá, y voy a decir usuario, bien, coma, y entre paréntesis voy a ir pasándole la columna. En este caso, ID de usuario, ¿sí? ID de usuario, que va a ser de tipo integer, bien, una primary key. Una primary key. Y auto increment. Bien. Esto. Bien. Y ahí puedo concatenar, ¿sí? Para que no se haga muy largo, no se vaya mucho para allá. Porque son dos parámetros nomás. No se vaya. Si ustedes lo quieren hacer una línea, háganlo. Pero es que también que venga otro programador y pueda leer, ¿sí? Ah, mira, él agrega. Pero no lo voy a colocar en la altura de usuario, ¿sí? Voy a colocar en la altura el segundo parámetro. Por eso es que está así. Bien. ¿Y qué tiene un usuario? Puede tener también un nombre. Bien. Bien. Y así vamos a ir creando nuestras tablas. Bien, si quieren usar ustedes, tienen también, yo porque uso esa clase. Si no, ustedes que deberían tener acá es un archivo SQL donde hablan la base de datos. Y en vez de hacer un create table, lo que ustedes deberían hacer es esto. ¿Sí? Crear un cursor y ejecutar la sentencia, create esa tabla. Bien. Bueno, y así ustedes van a tener un archivo donde van a tener la creación de todas las tablas. Acá creé esta tabla, acá creé esta tabla, y así. ¿Sí? La tabla persona. Acá debería modificar este tipo de persona. Directamente podemos colocar, hay algo que está bueno, colocar default. En este caso, esto lo puedo borrar. Default. Cliente, que sea de tipo cliente, ¿sí? Que sea un cliente directamente. Todas las personas que se registren van a ser de tipo cliente, ¿sí? Porque no tengo más, no tengo controlado a los proveedores ni los clientes. Bien, voy a hacer eso. Bueno, después tengo mi tabla ventas, detalle de venta, productos, categorías, y cierro esta base de datos. Bien, si yo ejecuto esto, voy a eliminar esta base de datos. Vamos a eliminarla. Si yo ejecuto esto, bien. Control C. ¿Por qué me está pidiendo descripción? Aparece Supermark DB. Bien. Recuerde que para ver eso, podríamos hacer esto también, si quieren. A ver. Bueno, a ver, le muestro. Primero, sigamos. Abro mi base de datos, que se llama Supermark DB, y me lo mostraba en el Visual Studio Code. Y acá están creadas todas nuestras tablas. ¿Sí? Bien. Categoría, detalle de venta, persona, productos, rol, usuario y venta. Bien, con sus respectivas columnas. Bien. Entonces, yo tengo un archivo que crea todas las tablas. Bien.
Y si tengo que modificar algo, bueno, elimino la base de datos. Tengan cuidado de eliminar cuando tenga datos. En este caso están vacías, así que por eso yo no pierdo cuidado, directamente la eliminé. Pero en algún momento debo insertar datos, ¿sí? Para poder probar en nuestra aplicación, ¿sí? E ir probando y desarrollando, ¿sí? En este caso yo agregué dos roles, ¿sí? Usé esta función SQL, en el cual inserto, le paso la tabla, o la tabla, le paso las columnas y los valores. Y después acá él se encarga, ¿sí? De ejecutar la sentencia y hacer el commit. Bien, entonces yo vengo acá, en mi archivo insert tabla, le digo, bueno, en la tabla rol, con las columnas, nombre y descripción, ¿sí? E insertar los siguientes valores, ¿sí? Administrador, ¿sí? Que es el nombre de mi rol, y la descripción de este administrador, que es el administrador del sistema. Y acá, el rol, también lo mismo. El rol vendedor, vendedor del sistema. Bien. Bueno, vendedor del sistema suena medio raro. Podemos colocar vendedor. Vendedor de productos. Bien. Pero bueno, después tenemos un usuario. En este caso, Mogro Guillermo. Le paso el documento, el correo, el password. Y este es el... No recuerdo. A ver. Vamos a... el ID de rol. ¿Sí? En este caso, Guillermo va a ser administrador. Bien. Le paso el ID de rol, que es 1. Acá está 1. Recuerden tener insertado primero el rol antes de insertar el usuario. Y después insertamos un cliente. En este caso, persona. ¿Sí? Y ahí le paso que es de tipo cliente. Y debo cerrar mi base de datos. Si yo ejecuto esto. Y me voy a mi base de datos. Supermark. Vengamos a SQLite, vengo acá a rol, hago sí. Veo que se han insertado dos roles, un administrador, otro vendedor, y puedo continuar con desarrollando, sí, en este caso en usuario, sí. Este es a modo prueba, cuando su sistema puede tener por default un usuario, puede tener por default un rol para que sea el administrador de todo. Siempre, mayormente se hace eso. Pero bueno. Y después inserta una persona que es un cliente. Bien. Tiene un estado. Cuando yo elimine el cliente, voy a tener que poner ese estado, hacer un update y poner ese estado en cero. Bueno, lo que podemos hacer ya lo último. No hay consultas. Era DB Browser. A ver. Browser. SQLite. ¿Sí? Pueden bajar el browser SQLite. Acá está el download. Ahora lo instalamos. Creo que no lo tengo instalado. Y vemos cómo se ve acá. Bien. Veamos cómo se ve. Con eso terminamos. Sí. Descargas. Bueno. A ver, ahí lo traigo. Tal. Dice portable, pero bueno, cuando es portable es porque son livianos, capaz. Acá tiene zip estándar. Correr. Y acá viene. ¿Sí?
nuestro browser. Y si nosotros hicimos Open Database, vamos a ver mil programadores Python y Supermark, abrimos la base de datos, no aparecen todas nuestras tablas, ¿sí? Todas nuestras tablas, en este caso las columnas. Acá podemos crear nuestras tablas, ¿sí? Podemos tener vacío, ¿sí? La idea es tener tener los scripts de nuestra base de datos siempre, ¿sí? Así que también no se va. Acá podemos observar los datos, en este caso categoría, rol, bien, usuario, bien, podemos, bueno, ejecutar comando SQL. Acá podemos hacer un select asterisco from persona y ejecutar. Aparece. Hasta luego, Enrique. Hasta el jueves. Pero bueno, es eso. Gente. Y es traer dudas, así podemos ya empezar a pulir nuestro proyecto. Si tienen, yo les muestro las herramientas, alguna idea, algo que quieran redondear, me preguntan. ¿Sí? El coloquio, bueno, perdimos el tiempo. Pero bueno, está bueno que puedan participar y charlar, por eso yo no me molesta, digamos, que opinen y digan que se ve o qué esto, qué duda. ¿Sí? Entonces tienen un coloquio, tarea para realizar hasta el viernes y traer dudas, porque la idea es no dejarse con el proyecto. ¿Bien? Bueno, no hay ninguna duda, creo que quedó en silencio. Gastaron toda la energía, creo. Gastaron mucha energía en el coloquio. La estaban guardando, ¿eh? Porque hubo mucha consulta. Igual, bueno, estaban. ¿Sí? Bueno, creo que hay gente. Ani me había preguntado, creo que también. Traten de ver los grupos. Alguien me preguntó por una persona. Bueno, también pregunten por chat. Si hay que contactar a la persona, avísame. Así lo abro. Así que pasa, que no entiende. Bien. Pero bueno, eso. Bueno, si hay alguna duda, algo que quieran presentar. O está bien. Para tener desde. Perfecto. Si lo querés compartir después, Macarena, lo compartes ahí en el grupo, lo compartes acá. Dice que lo resolvió en un Excel. Si lo compartan, no tengan problema de compartir. ¿Sí? Compartir cosas que vieron y digan, profe, miren lo que vi. Así como yo le comparto ese link de GitHub que descarga de una ventana Tinker. Yo no sabía, la verdad, que había una librería en Python que se llama YouTube DL. Puedes manejar cosas de YouTube, digamos. Y está bastante buena. Entonces, esa es la idea, digamos. Ustedes compartan, profe, vi esto, qué tal. Vimos el repositorio. Y así se va, uno va siendo curioso y va viendo códigos, aunque no lo entienda, pero a veces. Después, allá vi que hacían esa forma. Bien, pero está bueno. Bueno, gente, nos estaríamos viendo el jueves. ¿Sí? El jueves a las 8. No hicimos nada de trabajo práctico. Si tienen alguna duda en el práctico, también. Así cerramos un poco lo que es la base de datos. Bien. GitHub. Tienen GitHub Desktop por consola. A ver, no sé. Bueno, si no hay dudas, terminamos. ¿Sí? Sería hasta el jueves.
Bien. Hasta el jueves. Sí. Listo. Listo, Gabriel. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias, Gabriel. Gracias. No. Ahí está.